Legacy. ¿Qué pasa, gente? Ya estamos por aquí. Voy a confirmar rápidamente que estamos en directo porque en mi control directo ha crasheado que flipas, así que voy a actualizar esto. Vamos a comprobar ya de pasada si se me oye y demás. Cojonudo. Vale, ya estamos completamente en directo, todo bien, tengo el teclado puesto, he confirmado que el chat está en el tamaño correcto, esto se está repitiendo. Solo me falta una cosa, que la voy a poner justo ahora. Aunque va a ser la playlist de siempre, pero bueno, estaba trabajando en otra cosilla. En otra playlist que posiblemente veamos en el futuro. A ver, está a buen nivel más o menos. Así que solo queda... Creo que por una vez lo tengo todo bien puesto desde el principio. Así que solo queda jugar. Y decir que hoy vengo de empalme, o sea, ya para el último stream vengo jodido. Es por poner la excusa de siempre al principio, pero es que es verdad, o sea, si vienes sin dormir a StarCraft te vas a comer la mierda. Así que, excusa puesta. No voy a jugar pronto porque no quiero palma de MMR porque voy a jugar horrible. Pero es que debería prepararme para la Vendetta Cup, de cuya fecha de inscripción hoy es el último día. Hoy es el último día en el que podéis solicitarme acceder a la liga. Luego tengo pendiente hablar con dos personas más y ya cerraremos directamente el plazo y empezaremos el próximo día. Así que de hecho, incluso podríamos empezar sin cerrar la inscripción hoy, si será el caso de que se conecte alguno de los participantes. Y como al fin y al cabo es un BO3, son dos BO3 contra cada todos contra todos, en plan, todo el mundo va a tener que jugar dos BO3 contra todos los rivales. Podría jugarse ahora, aunque no estén cerrados los brackets finalmente. Podrían ir jugándose alguna de las partidas de liga. Dicho esto, que estoy bastante más cansado de lo que yo esperaba, así que creo que voy a jugar un poco Zed. Voy a calentar, si me veo con fuerza juego pronto, pero... Hoy lo he dicho, hoy vengo bastante, demasiado. Normalmente vengo cansado, pero hoy es 10 veces más. Así que vamos a jugar un poquito de Zed. Vamos a palmar un poco de MMR. Y vamos con la siguiente partida, con la primera del día. La primera es un CBC y me dice Pauxi que juegue macro, así que vamos a intentarlo menos. El CBC lleva un ritmo diferente y demás, pero vamos a intentar jugar macro. Y muy buenas, tío. Bienvenido de nuevo. Necesitamos más minerales. Ahí estamos, muy buenas, tío. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Crea más superamos. Haría un 14 pulo, un 15 pulo o algo, pero me dice que juegue macro, así que vamos a hacer fast spy. Vamos a hacer fast spy y vamos a ir relativamente... Bueno, vamos a ir normal, aunque el CBC, como él haya hecho 12 pulo o algo, esté jodido ya. Ah, tenía que esperar... acabo de retrasar mi pool 50 de mineral por hacer una obrera además. La ha cagado ahí bastante. Igual en la partida del día, en la primera partida del día. Y ya he puesto la justita al principio de que eso, venga, no estoy en dormir, o sea que voy jodido ya de primeras. Vale, supply 20, toca Overlord. Ahí está. Si vienen Zerlings rápido por la ruta que están siguiendo mis Overlords, no lo voy a ver de camino.
Vale, falta un poco para spawning pool. Doble de Zerlings, velocidad. Como no sé a qué estrategia va a abrir, voy a hacer Bailing Boost rápido. En plan, voy a sacar los primeros Zerlings y. Y voy a sacar el Bailing Boost. En cuanto tuviera 50 de gas, que es ya. De hecho, bueno, lo voy a poner aquí atrás, pero pensaba ponerlo aquí delante para luego taponar con dos cámaras de evolución y tener cerrado. Se me ha olvidado sacar la doble Queen. Cosas de la primera partida, supongo. Voy a estar medio defensivo, voy a esperar a que vengan sus Zerlings desde la esquina, si no tiene Overlord. Lo haré desde aquí. Intentaré reventarlo y luego ir al contraataque. Sus Zerlings están saliendo ya, los acabo de ver. Y él ya tiene sus Queens, yo no. Así que no puedo inyectar yo todavía. Creo que igual está tomando la de... Vale, ahí tiene al Overlord. Yo como no tengo Queen no puedo sacarle la visión todavía. Ahora sí. Nuestras tropas están siendo atacadas. Vale, vamos a sacarle la visión de ahí para poner... De hecho se va a quedar aquí arriba, pero... Metamorfosis completada. Necesito hacer Veilings. O sea, necesito destruirle todo e ir al contraataque, es lo que quiero hacer. Así que... Así ya, el Overlord y puedo darle. Se me olvidó hacer... Joder. Vale, no tiene visión ya para aquí. Cojonudo. Nuestras tropas están siendo atacadas. Creo que sí que tomó la del... La del oro al final, ¿eh? Y ya vas a ver que voy con Bellings, pero bueno. Se me ha cortado justo la música, no puede ser. Ha hecho él lo que pretendía hacer yo. Lo que pretendía hacer yo lo ha hecho él. ¡No! ¡Ay, no! Joder. Está pasando rápido, creo que quiere hacer Zerling Mailing Muta. Vamos a pasar nosotros también a leer y voy a defenderme de eso. Está pasando a leer demasiado rápido, eso es porque va a hacer la espira. No hay suficiente energía. Nuestras tropas están siendo atacadas. Va a hacer la espira a un Nidus y no creo que sea Nidus, así que va a ser la espira. De puto candeo. Y si por lo que sea no es, pues... Hay que jugársela. Vale, no tengo todavía el coso. What the fuck, no quería hacer eso. Superamos.
Ya casi ya estará, mira. Él probablemente debería haber tomado la tercera en la del oro, pero me lo iba a ver muy rápido. Las colmenas están siendo atacadas. Las tropas están siendo atacadas. Necesitamos más gas Vespen. Campo de minerales agotado. Necesitamos más gas Vespen. Cucarachas. O sea, ¿para qué pasó a leer tan pronto entonces? No sé para qué pasó a leer tan pronto. Están siendo atacadas. Campo de minerales agotado. Ah, pues sí que hizo mutas. ¿Entonces? Yo perdí la mayoría de las mutas por estar... por no estar atento un momento. Nuestras tropas están siendo atacadas. Cojones, ¿por qué no? Nuestras tropas están siendo atacadas. Necesitamos más gas Vespen. Nuestras tropas están siendo atacadas. Necesitamos más gas Vespen. Campo de minerales agotado. Cuesta mucho gas y las está perdiendo poco a poco. Necesitamos más gas Vespen. Necesitamos más gas Vespen. Nuestras tropas están siendo atacadas. Tiene todo puto rodeado de esporas.
campo de minerales agotado. Nuestras tropas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Campo de minerales. Ya antes ponía hacia la colmena. ¡Ah, oh, coño! ¡Hostia! Vale, ya te veo. Pues acabo de hacer el campo de minerales agotado. Campo de minerales. Jamás superamos. Campo de minerales agotado. Nuestras tropas están siendo atacadas. Nunca saqué cámaras de evolución. Siempre se me olvidan las mejoras con puto perro. Las colmenas están siendo atacadas. Campo de minerales agotado. Mutación completada. Ah, coño, estoy demasiado, joder. ¿Qué está haciendo el colega? En plan... Está llenándose de defensa estática, en plan... Campo de minerales agotado. Necesito hacer hueco. Necesito supli. Campo de minerales agotado. Ya tengo algo de supli. Necesitamos más gas de espeno. Campo de minerales agotado. Campo de minerales agotado.
Necesitamos... Necesitamos más gas de espena. Mutación completada. Campo de minerales agotado. Necesitamos más gas de espena. Nuestras tropas están siendo atacadas. Las colmenas están siendo atacadas. Ahora no tengo suficientes corruptores. Fuck. Ahora no tengo suficientes corruptores para hacer peor. Necesitamos, nuestras tropas están siendo atacadas. Necesitamos más gas de espena. No sé qué mejor en ningún puto momento. Geyser de espeno agotado. Necesitamos más gas. Campo de minerales agotado. Campo de minerales agotado. Geyser de espeno agotado. Necesitamos más gas. Campo de minerales agotado. ¿Qué pasa, loco? Muy buenas. Tiene más corruptor que yo. Necesitamos más gas de espena. Campo de minerales agotado. Necesitamos más gas de espena. Nuestras tropas están siendo atacadas. Mutación completada. Con los Ruthless, coño. Ah, ya no me quedan suficientes. Nada, soy malísimo, no sé jugar esto, tío. Nuestras tropas están siendo atacadas. No se puede jugar esta raza. En la que reposiciona sus... completada. Un campo de minerales agotado. Necesitamos más gas de espena. No tengo ni puta idea. Fuck. No tengo ni puta idea. Y esto es que se ha llenado de defensa estática. No puedo pasar de ninguna forma. Necesitamos más gas de espena. Tengo que matar los putos corruptors. Nuestras tropas están siendo atacadas.
Nada, voy a farmar con... GG, no sé jugar. No sé jugar. Puta cerca. Y se nota muchísimo. Oh, qué mala. Voy a durar muy poco hoy. Voy a durar muy poco hoy, ya voy avanzando. Ah, se me ha calentado la cerveza por jugar, tío. 23 minutos estaba, no me jodas. A ver, a ver. Por alguna razón no me salto en YouTube, así que solo audio de Twitch. Hay una razón y es que no estoy emitiendo en YouTube. Por lo visto, a los que tienen contrato de afiliado en Twitch, como en mi caso, se nos prohíbe hacer multistream en YouTube. Así que lo que estoy haciendo ahora es emitirlo en directo en Twitch. Y cuando acabo todos los streams del día, que son 3 a las 10 de la noche hora España, creo que 3 de la tarde en México y 5 de la tarde en Argentina, lo que hago es, una vez acabo, voy resubiendo todos por el mismo orden por el que los emití. Entonces ahora cuando lleguen las 10 horas de España, estará en YouTube en falso directo, en estreno, o sea, no subido normal, sino en estreno, pero falso directo, al de Shin Megami Tensei, luego el de Final Fantasy VII Remake y luego este de StarCraft 2. Lo cual es putada porque yo usaba mucho el restream para eso de elegir las calidades, como Twitch muchas veces no te deja. Y demás, yo solía derivar la gente a YouTube, que ahí siempre te deja, pero por lo visto no está permitido, así que voy a tener que mantenerlo así, en plan, iba a decir por el momento, pero más bien para siempre, así que puta mierda. A ver, Vic, ¿qué opinas de apuntarte en algún torneo? Estoy apuntando en un torneo, en el mío. De hecho, tú también, así que hoy no voy a poder jugar mucha gente porque ya he puesto esas cosas de antes. A ver, y eso que falta el Sinoalis. Sinoalis no voy a hacer el stream. Tengo la tarde demasiado llena y luego tengo las repeticiones. Es que es imposible que pueda hacer stream de eso. Pero se estuvo hablando, lo estuve hablando con Ratava, lo estuve hablando con Tyrex también, para ver si lo hacía él, de hecho. Pero es que no, lo tengo todo lleno. En cuanto acabo, empiezo con las repeticiones y demás. Y acabo a las 5 de la mañana de estar checando las repeticiones porque me quedo siempre por el chat. O sea, no pongo las repeticiones y ya, sino que me quedo por el chat para por si hay alguien más ahí comentando. Así que... no, demasiado petado lo tengo. Vale, veo que está por aquí Fran. Veo que está Pauxiu, Legacy y demás. Así que, gente, voy a cerrar hoy las inscripciones y demás cuando hable con dos personas que me faltan. ¿Qué os parece Legacy y Fran? No sé si seguís por ahí los dos. Si os jugáis el primer BO3 de la liga, ¿qué os parece? Y me espero un rato a que me contestéis. Yo es que... no voy a jugar a un nivel decente hoy porque viniendo de empalme a jugar a StarCraft después de 5 horas de directo voy jodido. A ver, ya quiero ver el bracket del torneo de hoy. De momento va a ser libre porque como todos tenemos que tener dos enfrentamientos BO3 con cada persona. Y para flexibilizarlo y demás y que no sean horarios cerrados, lo voy a mantener así de momento. Simplemente los partidos que se hayan jugado, los retiro de cuando haya ya una lista final y demás. Y serán partidas que ya no están pendientes por jugar. Así que Taust667, muy buenas, tío. A ver, lo mejor de inicio. Yo creo que Pin va a ser de lo mejor del torneo, ¿eh? Yo creo que va a ser lo mejor. Sí, son dos BO3, un BO3 de ida y un BO3 de vuelta. Es como si fuera como en el fútbol, el partido de ida y el partido de vuelta. Entonces, si os apetece, no sé si está Fran por aquí conectado, a jugar el primer BO3 de liga ahora mismo, avisad, y si no, seguiré dándoles yo un poco al ladder, pero lo he dicho, hoy no estoy muy bien para jugar a StarCraft después de tantas horas de directo y sin dormir, así que no voy a dar mucho nivel hoy. Creo que Fran, le veo en la lista de viewers, pero no sé si está por aquí conectado. O sea, si está escuchando o ha dejado el view o algo. Voy a hablarle... A la siguiente puedes jugar. ¿Cómo jugar? Con Zerg. Espera, vamos a determinar si se juega la partida de liga. Y ahora ya os digo. A ver, que también me está hablando por privado Marte. Consulta referente a la Vendetta Cup. ¿Desde qué liga hasta qué liga se está permitido? Hasta D1.
Vale, Marta preguntándome por la Vendetta Capa. Vamos a contactar con el Legacy, o sea, con el Legacy, con Fran, a ver si está por aquí. A ver, que se meta el Marte. No lo tengo muy claro, porque Marte es ya jugador viejo y es falso diamante 1 para mí. Seguro que tiene nivel Master. Así que no creo que estuviera muy balanceado si entra Marte, lo decidiré. Pero creo que en principio no. A ver, así le gana a Fran y ya salgo campeón. Creo que Marte tiene mucho más nivel que Diamante 1, al menos la última vez que le vi jugar. Así que siento que sería como un falso Master dentro del torneo. Vale, vamos a terminar de consolidar algunas cositas que tengo por aquí pendientes. Y Fran no me contesta, cabrón. Ah, vale, sí que me está contestando. Fuck, dice que no, así que me la he liado partísima. Vamos a seguir jugando ladder. Vamos a seguir jugando ladder y me han canjeado un Zerg, así que vamos a la siguiente con Zerg. Ahí vamos. ¿Cuál torneo? Es un torneo que estoy organizando yo, es un torneo interno preferentemente para la gente de mi clan. Pero que en el que pueda participar cualquiera previa invitación personal mía hasta Diamante 1. Es un torneo que estoy organizando para fomentar un poco el entrenamiento interno del equipo con algunos invitados externos al equipo. Tengo bastante puto sueño ya, gente. Esto de venir a un stream largo sin dormir, puta mierda, no lo tengo que volver a hacer. Otro CBC, no me jodas. Soy malísimo en todo en general, mi raza principal no es Zerg, así que... Said that those of our kind suffer, separated from the glory of the Kala. Necesitamos más minerales. Crea más superamos. A ver, la única raza de parte que le tenés es interna. En el historial de ese cargo es todo sincero. Se puede estudiar que juegue off-race o algo. De todas formas, tengo que mirar bien su perfil. A ver si. Mierda, ya voy mal de todo, tío. Joder. Ya va mal todo el build. Y de hecho, ahora no estaba obligado a. Ahora sí que podía hacer 15 pull y demás. Que antes, como me habían canjeado el. El juega macro. O sea, y he hecho también un trabajador de más. Está todo mal en esta partida, ni puto caso. Está todo mal en esta partida. Toca Overlord al Supply 20. Sí, vamos a hacer. Voy a intentar. No voy a hacer ni la velocidad. Necesitamos más minerales. Que se vea la entrada. Vale, veo exactamente cuando. Me
lo voy a esconder un poco. Fuck, se me olvidó. Estaba atento antes, pero se me olvidó ahora. No tenía un... No sé si has llegado a ver la cucaracha. Nuestras tropas están siendo atacadas. No hay suficiente energía. Nuestras tropas están siendo atacadas. Necesitamos más minerales. Necesitamos más gas de espena. Necesitamos más gas. Necesitamos más gas de espena. Crea más, superamos. Crea más, superamos. Nuestras tropas están siendo atacadas. Oh, está sacando el tercero. Están siendo atacadas. Necesitamos más gas de espena. ¿Estás sacando hidras? Completada. Están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Sí. ¿Qué pasa, Terres? Muy buenas. Buah, me noto muy dormido, me noto demasiado dormido. De hecho, se me paró la música hace dos partidas y ni me he acordado de volver a ponerla, joder. A ver, vamos a poner esto por aquí. Estoy demasiado dormido ya, gente. A ver, vamos a poner, ahora sí que suena la música. Aunque está igual quizá demasiado bajita. Vamos a poner un poco más alto. Y vamos para la siguiente. Vamos para la puta siguiente partida. A ver, se ve que está muy interesante su torneo. Es intento, tío, sobre todo para fomentar la competitividad interna del equipo. Para entrenar entre nosotros y demás, y conocernos un poco más, eso, porque hay nuevos miembros. Y una excusa perfecta para echar unas partidas entre nosotros, unos cuantos BO3, jugando en serio y demás. Estoy trabajando a ver si le meto prize pool al evento. De momento no va a tener prize pool porque no estoy trabajando con Machirino ni nada. Si hay prize pool sería completamente de mi bolsillo.
Así que estoy mirándolo a ver un poco cómo lo hago. Pero sí, eso tengo intención de que sea interesante y de que mejoremos todo jugando y lo pasemos bien sobre todo. Vale, dame un segundo que voy a echar un ojo por aquí. Vale, todo leído aquí por Discord. A ver, me retiro por ahora, ya que irme a casa. Ah, vale, cierto que no estás en... Pues cuando vuelvas a ver si nos echamos unas partidas, que hace mucho que no juego contra ti, tío. Cualquier cosa ya me encuentro en el Discord, de puta madre, perfecto. A ver, vamos a... Creo que está todo leído por aquí. Vamos a seguir jugando, creo que voy a continuar jugando un poquito con Zerg, ya que hoy le estoy dando... O sea, le he dado full a esta raza. Vamos a continuar. No tengo yo ahora cabeza para jugar Protoss en casi Diamante 2, así que vamos a jugar Zerg en Platino 2, que es un poquito más fácil. Y aún así no sé jugar Zerg, así que su puta madre. Vamos a ello. Today, we retake our home world. And with it, our legacy. Necesitamos más minerales. Vamos contra random, así que tengo que hacer scout con trabajador. Crea más superamos. Para saber qué raza es, porque no me lo ha dicho y tampoco le voy a preguntar. Vale, esperamos con 16, cuando tengamos 200 bajamos el zángano, como siempre. Ha faltado ahí la economía del zángano que me envié. ¿What? Ahora, ¿qué coño? Necesitamos más minerales. De hecho, he desmarcado mis overlords. Por... Vale, este run. Que es la raza que peor se me da con Zerg, pero... Yo qué sé. Vale, ya esperemos a 200. Necesitamos más minerales. Dicen que Mendoza es famosa y saluda... No, no voy a saludar eso. ¿Por qué eres tú, que si no? De todas formas, hace tiempo que no veo ninguna de esas originales, en plan, una que cuele, de verdad. Que sea tan ingeniosa que la diga sin puto pensarlo. Bueno, es que ya está todo inventado también, es que yo qué sé. Está todo puto inventado ya. Vale, ¿qué hago contra un puto Terran que me empieza a masear Thor y Hellbat y su puta madre y tanque y no puedo hacer nada contra él? Tenía que haber hecho dos huevos de Cerning para la Reaper. Necesitamos más gasto. Baolin, creo que doble barraca, puede ser 16 Marindro, pero no veo la fábrica. Igual tiene otra barraca por el fondo y es Olin. Olin de Bayo. Vamos a dar toda la vuelta y aunque tarde más, vamos a escopear por ahí. What the fuck, estoy a gilipollado. Mi expansión va 40 segundos tarde, por lo menos. Estoy pensando en que siempre pierdo contra Terran y no sé qué hacer. Esto es un Olin, Esto es un puto Olin y yo estaba pensando en sacar tercera. De hecho, la saqué. Necesito la velocidad y cucarachas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Pues no, es 16 Malindrop. Doble barraca antes de fábrica y luego Starport con reactor. Es 16 Malindrop. Crea más.
Metamorfosis completada. Crea más superamo. Nunca esparce el puto creep. Al menos hoy. Si fuera de ese Smiling Drop, debería llegar ya. O haber llegado ya, más bien. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Ahí viene el push de valla. Ya sé que está sacando segunda base. Campo de minerales agotado. Joder, macho. Debemos. Tu puta madre. Ahora. Nuestras tropas están siendo atacadas. Necesitamos más gas de espeno. Necesitamos. Necesitamos más gas de espeno. Campo de nuestras tropas están siendo atacadas. Está fuera de posición. Tengo que atacar ahora.
Metacampo de minerales agotado. Necesitamos más gas de espena. Nuestras tropas están siendo atacadas. Necesitamos más gas de espena. Crea más superhambre. Necesitamos más gas de espena. Nuestras tropas están siendo atacadas. Necesitamos más gas de espena. Las colmenas están siendo atacadas. No quiero explotar a los peñas, pero no los tengo en un grupo de control separado. Los bailings los necesitaba para el payo. Eso me pasa por no poner grupos de control a cada unidad por separado. Fuck. Las colmenas están, si hubiera estampado los bailings aquí, podría haber todo por control. Estos gilipollas, acabo de perder. Nuestras tropas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Qué mal. Fuck. Tenía que separar los todas las unidades por grupos de control, los bailings en uno, los Zerlings en otro y demás. Ahí tuve, ahí estampé de bailings en tanques y demás cuando tenían que ir todos directamente al valle. Para una vez que no me sacan Thor Hellbat o Thor Tanque o algo así, tenía que haber aprovechado, tío. Lo he jugado muy mal. Lo he jugado demasiado mal esta partida. Fuck. No soy mucho mejor que esto, así que su puta madre. By the way, han actualizado ya la Valdis del Duelo Linkus. No la actualizaron hace como un par de semanas, como mucho. Y otra vez le han metido baneo a algún mazo, ¿o qué? Informas, sí, eso de a ver qué actualización han metido. A ver si me han vuelto a joder el Synchron, que es ya con la última. O sea, me hago un mazo y en la siguiente Valdis me lo banean directamente. Digo, tío, me he gastado todas las gemas para eso, no me jodas. A ver, se me ha ocurrido algo para medio arreglar tu deck de Criston. Vale, eso avísamelo por privado porque tiene pinta de ser más largo. Y ahora le echamos un ojo a esa mierda. A ver, dicen que... Vale, solo vi el... ¡Wow! Casi lo leo. Ahora que estaba más atontado mentalmente, casi leo la... Como ponía mensaje destacado, digo, uy, casi la leo.
A ver. Que no la metieron, la publicaron y ahora la han metido. Oh, ah, vale. Era la Valdis en la que jodían Crystron. Yo creía que la habían metido hace un par de semanas. O sea, que era simplemente una filtración, ¿no? Ok. Vale, este tío me ha ganado literalmente jugando con un pie o con una mano nada más. Vale, creo que este tercer stream del día solo ha sido de una hora, pero es que estoy muriéndome de puto sueño. Así que no sé si jugar la última o pirarme ya a tomar por culo. Creo que voy a jugar la última, pero es que voy a palmar con un cabrón además. Es que si la juego con Terran va a ser aún peor la humillación. Vamos a jugarla con Terran para que sea aún peor la humillación. Vamos allá. Vale, vamos a ver qué me toca. O sea, olvidé doble cámara de evolución y mejorar el más uno de ataque físico para que los Bailings explotaran más. Fuck, acabo de caer. It is said that those of our kind suffer. Separated from the glory of the Kala. Me equivoqué de puta escena al principio. Puse la de la intro y el outro. ¿Qué cojones? Ya le envío dos. Solo puede ser una cosa. Eso solo puede ser una cosa. Pero tiene segunda base, ¿what? Vale, ya sé lo que es. Son carries a dos bases. En ligas bajas lo hacen, no sé por qué. Te escucho. Porque otra cosa no es, no me jodas. Yo pensé que iba a hacer Canon Rush contra Terran, pero no. Es la mierda esa de. Cuando se cierran así y demás es el build este que estoy diciendo. ¿Quieres algo que pueda matar? ¡Vamos! Me encanta que los planes salgan bien. ¿Eso es todo? ¡Está bien! Voy para allá. Se me olvidó hacer los cosos. Y de hecho nunca hice el segundo as, este tipo de as. Teme al segador. Me encanta que los pla. Llueve muerte. Vale, sí, claro. De acuerdo. Yo que sé, al menos estoy sacando coso.
Anexo completado. VC listo. VC preparado. Esta no se hace así, pero bueno, yo no sé. Espero que esto merezca la pena. Para nada, Sat. Depósito lleno, listo. Sobre ruedas. Vamos, vamos, vamos. Abran paso, allá voy. Armado y listo. Listo. ¿Quieres bronca, chaval? Armado y listo. No puedo construir aquí. ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¿Me vas a dar órdenes? El bote está abierto. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está. ¿Qué? No hay suficiente energía. ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¿Quién quiere un poco? Tenía que hacerlas dentro, no fuera. Se me había olvidado eso. What? Vale, no sé qué es. ¿Qué es esa mierda está ahí? Joder. ¡Armado! ¡Vamos, vamos, vamos! No es de broma esta. Creía que era una ilusión. No sé qué mierda está haciendo el colega este. Yo creí que era la build de esa mierda, pero está haciendo un poco de todo. Vale, se me ha muerto todo aquí. Está haciendo un poco de todo. Armado y listo. Vale, lo que sea. Vamos, vamos, vamos. No hay suficientes minerales. Espero que esto merezca la pena. ¿Quieres bronca, chaval? ¿Hay que reventar algo? No hay suficiente energía. ¡Vamos, vamos, vamos! Sí. ¡Armado y listo! ¿Quién quiere un poco? Listo. ¡Cuéntame! Listo para saquear. ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Malas noticias! ¡Me he preparado! ¿Quieres bronca, chaval? ¡Abran paso! ¡Allá voy! De hecho, joder, debería estar haciendo... Espero que esto merezca la pena. ¡Armado y listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! No se puede interesar ahí. Espero que esto merezca la pena. ¿Quién? Anexo completado. Anexo, no hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. ¡Vamos, vamos, vamos! Llegada en un minuto. ¡Armado y listo! ¿Quién quiere un poco? No hay suficientes minerales. ¿Quieres bronca, chaval? Mejora con... ¡Abran paso! ¡Allá voy! No hay suficiente... No hay... Se necesita lo más de posible. No hay suficientes minerales. Bronca, no hay suficiente chaval. Energía. ¡Joder! Campo de minerales agotado. No hay suficiente... ¡Abran paso! ¡Allá voy!
Investigo. Se necesitan más depósitos de suministros. Mejora, se necesitan más depósitos. No hay suficientes minerales. ¿Todo? No hay suficientes minerales. Campo de minerales agotado. No hay suficiente energía. Investigación completada. No hay suficientes minerales. Campo de minerales agotado. Se necesita. Preparado, armado y listo. Hora de salir. Listo para darme el tiro. No puedo detenerlo, pero. Para darme el tiempo. Están atacando la base. ¡Donde pongo el misil! Con calma. Esto se va a poner duro. ¡Armado y listo! Campo de minerales agotado. Se necesitan más depósitos de suministros. Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Sí, señor! ¡Abran! Se necesitan más depósitos de suministros. ¿Quieren? Esto es la mejor. ¡Menudo trabajo, eh! Espero que esto merezca la pena. ¡Todos a una, chicos! ¿Quién quiere un poco? ¡Háblame! ¡Esto te va a poner duro! ¡Vamos, vamos, vamos! Campo de minerales agotado. ¡Esto es la caña! ¡Que alguien me saque de este lío! ¡Hecho! ¡No lo dudes! Va a tener un server. ¡Todo listo! ¿Por qué no? ¡Bomba de nada! ¡No tengo hora de salir! ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡No! ¡Tío! ¡Aunach! A ver. Se han regalado todos los super necesarios cosas, ¿ya? ¿Te refieres a esta partida? No sé. A ver, no soy Terran, soy malísimo con Terran y con Zer. Bueno, y con Protoss también, pero. Yo sé, menos malo con Protoss, supongo. Minuto 11 y algo, 12, ahora que le he pulsado, vamos a poner minuto 12. El colega está a tres pases, lo único que hizo cualquier cosa, o sea. Hizo forja como demasiado, o sea, hizo forja y sacó segunda, que eso es, a ver, como Protoss, si es PvP y te interesa sacar una forja minuto igual 4 y algo, para ir sacando el más 1 y demás. Contra el resto de razas, minuto 6 doble forja y ir sacando el 1-1, 2-2, 3-3 a la vez. Luego cuando scouteé dije... en elo bajo, la mentalidad Protoss es muy, muy noob, en plan, saco forja, me lleno de cañones, así no pasa, me hago 200-200 de carriers y gano. Entonces yo cuando vi la forja dije, bueno, va a hacer lo típico, la mierda esa de 200-200 de carriers con cañones, que es en plan, pones dos tanques y se lo destruyes todo. Pues iba a dropear... 12 marines con un tanque o algo así y ya está, y era GG. Pero luego vi que intentaba tomar tercera y que tenía stalkers y digo, vale, pues voy bio marine marauder con mejoras y tal, que solo saqué el 1-1 porque no soy Terran y se me olvida siempre que tengo que sacar el arsenal para sacar el 2-2. Digo, con esto y unos pocos tanques, medivacs y vikings, por si saca coloso y demás. Digo, yo que sé. Perdió porque hizo cualquier cosa. O sea, tenía Stalker con esto, con Tempest. Vale.
Luego cuando intentó el ataque este de aquí, si me hubiera pillado por sorpresa algo que le vi antes, vale. Pero de hecho me desposicioné yo solo y demás. Que estando colocado aquí, tenía la idea, digo, va a saltar aquí y ya está. Pero es que yo tenía un montón de bayo, o sea, me da igual. Divido todo mi bayo en dos y aún así sigo ganando arriba y sigo ganando abajo, es que te da igual. No sé, tenía como muy poco por haber hecho cualquier cosa. Yo creo que estaba sacando igual hasta mejoras terrestres y mejoras aéreas y mejoras de todo. De hecho, no sacó ninguna puta... Sacó el 1 de defensa a terrestre nada más. Y de aéreo... Bueno, no le queda aéreo nada vivo, así que no puedo saberlo. No lo miré en medio de la partida. Pero vamos, hizo, aparte, un montón de defensa estática que nunca llegó a utilizar. Esta batería, este cañón... Es como... El tío este creo que tiene mucho miedo a que le hagan drops de minas, a que le manden liberators por detrás y demás. Y para quitarse el miedo lo que hace es forjar rápido y llenarse de cañones por todas las putas bases y demás. No sé. Igualmente sería una partida de MMR de Platino 3 como mucho. No creo que... No creo que fuera mucho más. Este tío era Platino 3, exactamente. Así que nada, gente, creo que lo vamos a dejar por hoy. A ver, ¿esto es una replay o era ladder? Era ladder, acabo de ganar la partida y tal. Lo vamos a dejar por hoy. Así que... ¿Qué iba a decir yo? Sí, intentaré cerrar esta noche. Tengo que hablar con un par de personas para lo de la Vendetta Cup. En cuanto termine esa charla que tengo pendiente, para esta noche voy a hacer los brackets. Lo suyo es dejarlo sin horario, como había dicho al principio, porque sé que luego la gente no va a poder y demás. Aparte, yo tengo horario europeo y la mayoría de las partidas quiero que sean en stream. Las partidas que no van a ser en stream tengo que estar yo presente igualmente para verificar que todo va bien. Y aparte, para tener el replay para castearlo luego en el stream, porque todas las partidas van a ser casteadas. Entonces, prefiero dejarlo sin horario, porque no todo el mundo va a poder a la hora a la que yo hago stream. Entonces, hacer brackets cerrados en plan te toca contra este y demás, se va a seguir una guía pero no estricta. Yo voy a hacer el bracket, te toca en principio contra este. Este no puede tal día. Bueno, pues vamos a moverlo, juegas primero contra este y luego contra el que te tocaba y así. Como el resultado final da relativamente igual, o sea, lo suyo sería seguir un orden para que fuera todo más justo y demás. Pero en principio estoy trabajando en ello, pero en principio no hay prize pool. Podemos hacerlo un poco más informal de momento. Si hubiera prize pool, sí que sería más cerrado, más... te toca contra este y hasta que no juegas contra este no va el siguiente. Pero es eso, todos vamos a jugar contra todos, 2-3. O sea que el orden en principio importa relativamente poco. Así que voy a cerrar eso hoy, voy a tratar de hacer brackets y demás y avisar a todo el mundo. Y para la próxima, ya sé que sí, tendremos Vendetta Cup en el stream. Que llevo 2 días de stream diciéndolo y no... Y en el propio stream no se apunta nadie a jugar. Eso va a ser una putada, porque me parece a mí que nadie va a jugar en el horario del stream. Y es putada eso, pero bueno. Nada más, vamos a dejarlo por aquí ya hoy. Voy de empalme, así que es que no aguanto más. He jugado muy poquito, pero bueno, es lo que hay un poco. Así que nada, vamos a ver si hay alguien para hacerle un buen raid por aquí. Que de hecho no tengo nadie conectado, así que nos vamos a despedir sin más. Hasta luego, adiós.